ese? ¿Qué barrio son? Y yo soy del Morro. Mirá, un saludo del Morro para todos. ¿Cómo vinieron? ¿Caminando? Venimos de un flete, hicimos un flete, ¿viste? Mirá, por Messi. Se agradece de corazón, bendiciones para todos. Gracias, loco. Vamos, bueno, fíjate vos, grupos de amigos, acá tenemos grupos de amigas también. El domingo, acordate. Acordate, el domingo ganamos. Vamos. Así. Acordate. El domingo ganamos. Acordate, Leo. ¿Esperabas la participación y cómo rindió Julián Álvarez? ¿Fue una sorpresa para ustedes? No, ¿qué iba a ser sorpresa? Es un grande, Julián Álvarez. Grande. Bueno, ¿viniste con amigas en este caso? Obvio, siempre lo veo con amigas. ¿Vinieron caminando? ¿Cómo llegaron hasta la plaza? Y vinimos en auto y después empezamos a patear. Allí está Rolo, ¿eh? Algunas familias también que se van sumando, amigos, que están filmando, que están disfrutando, han venido a disfrutar de este momento. ¿Cómo lo están viviendo? Bien, bien. Pasamos en casa como siempre, como cábala, y recién llegamos a festejar. Así que vimos que estaba todo lleno, nos vinimos. Llega a ganar la copa, pero venimos peor todavía, pintada toda la cara. ¿Qué cábala tenían, además de la vestimenta? Estar en casa las dos con mi mamá y con mis perritas. Esa es la cábala, no ir a verlo de otro lado. ¿Funciona? Funciona, funciona. Bueno, que... Gracias, gracias. Allí está, parte de alguna familia, gente que no deja, no para, este simpatizante de Rolo, Nico Pablo, no para de cantar el loco, está acá, no parás, seguí ahí. No, no paro, la verdad que estoy muy contento, muy emocionado, muy ilusionado con la selección, la escaloneta querida, así que el domingo esperamos lo mejor, sea quien sea, Marruecos, Francia, cualquiera de los dos, cualquiera que venga que le ganamos. La escaloneta, al principio criticada, pero ahora ya es una marca. Sí, no, la escaloneta, me acuerdo cuando empezaron a criticarlos todos, nadie confió en este proyecto, escalón, y si bien era nuevo, la verdad que todos dudaron, pero bueno, acá está, final del mundo, campeones de América, no podemos pedir más. Mucha gente estaba trabajando, ¿vos qué estabas haciendo? ¿Cortaste y para ver el partido y te viniste? Yo soy estudiante y la verdad que sí, nos juntamos unos amigos a comer y a ver el partido, así que nada, estamos muy contentos y festejando toda la tarde. La verdad que no, muchas gracias. No, palabra, muchísimas gracias. Rolo, Nico, Pablo, bueno, impresionante cómo estamos viendo las imágenes que grafican, ¿no?, este momento de euforia, de alegría, de mezcla de sentimientos, papás que están con los chicos en los hombros, como tu caso. Acá disfrutando, festejando con tu hijo. Esto es lo más lindo que me pudo pasar en la vida. 6 años tenía yo cuando salimos campeón en el 86. 6 años tiene Lorenzo. Esto es lo mejor que me puede pasar en la vida. Hay una ilusión. Hay una edad que tiene que ver con los más 30, más 40 que no vieron levantar la copa al Diego. Hay que tener esa imagen. Me acuerdo muy poco. Y esta generación, este pueblo, mirá lo que es la ilusión del fútbol. Y algunos dicen que el fútbol es solo un deporte. No entienden nada. Esta es la alegría del pueblo. Ojalá el domingo podamos levantar la copa. Por Messi, lo amo con toda mi alma. Disculpame, mi amor, pero amo a Messi. Gracias. Bueno, esta es la alegría. Es la alegría que se vive Rolo, Nico, Pablo. La gente que lo expresa de la manera más sencilla y con la mejor pasión, ¿no?, que puede expresar el sentimiento del corazón, aquello que uno va diciendo casi sin pensar y disfrutando con los más cercanos. Qué lindo, qué alegría, cuánta emoción, obviamente desbordados todos porque eso contagia, como decía recién ahí el amigo el Pelado Serrano, esto para muchos puede llegar a ser un deporte, puede llegar a ser fútbol, pero y para otros es mucho más, significa mucho más.